comenzamos en el hoyo 4, es un handicap 13, par 4, tiene 360 yardas desde aquí, desde Las Negras. Es uno de los hoyos más icónicos de este campo, cancha, porque tiene allá un edificio que parece una guitarra. No sé exactamente cuál es la historia. En Google, la Biblia moderna, debe estar toda esa información. Hay unas 100 yardas desde aquí. Voy a utilizar un wedge, un 50, porque necesito elevarla, irme sobre esos árboles. Full swing. Bella. Green, papá. Si no lees, yo me lo voy a dar. ¿Cuál es el problema? Menos de un pie. Próximo hoyo. Ok, este es el número 5. 643 yardas desde aquí, desde los Emerald Tees, from the tips. Handicap 5. Y es el par 5. Bueno, quedé apenas aquí, súper lejos, le di malísimo, pegó seguramente uno de esos árboles y me lo echó para acá. Yo tuve suerte que no fue obvio. Un 3 para irme lo más lejos que pueda. No hay mucho espacio aquí para grabar desde atrás. Mira, por andar de inventador casi me mato. Mira, mira donde tengo el pie. Me fui hacia atrás. Este es el hoyo 7, uno de los hoyos más bonitos que tiene la cancha. Perdón, el hoyo 6. Es un handicap 15, par 3, tiene 170 yardas. Aparentemente. Dice que 161, así que voy a usar un hierro 7 normal y me traje una bola de la, una bola vieja por si acaso caigo en el agua, entonces no boto las nuevas que tengo. Vamos a ver qué tal le va. Llegó. No es un hoyo difícil, no es una distancia complicada, pero bueno, estaba contra el viento y no la agarré bien. Thank you.
Bob, otro Bob.